Hola a todos, bienvenidos a este nuevo microlearning de Atlas Copco. Mi nombre es Ronald Cervantes y hoy vengo a hablarles sobre las aplicaciones de oxígeno y nitrógeno gaseoso para la industria minera. Actualmente tenemos dos formas de poder suministrarnos de estos gases. La primera es por un proceso de separación criogénica, en el cual vamos a obtener oxígeno y nitrógeno en estado líquido para luego ser transportado hacia el punto de uso y ser consumido tanto en el mismo estado líquido o poder ser transformado en estado gaseoso. Y la segunda forma es por el uso de generadores de gases tipo PCA, el cual utilizaremos materiales de absorción, sea carbón activado para la separación de nitrógeno o zeolita para la separación de oxígeno. En el caso de nitrógeno podremos obtener gases hasta con una pureza de 99.999%. Y en el caso del oxígeno gaseoso podremos obtener gases con una pureza hasta de 95%. Utilizar una planta de generación de oxígeno y nitrógeno gaseoso tipo PCA in situ representa muchos beneficios directos para el usuario versus tener que abastecerse estos gases por una planta de producción criogénica, principalmente asociados a temas logísticos y a riesgos de la aplicación y uso de los gases. Por ejemplo, usted no tendrá que asumir los costos que representan los fletes o el uso de combustible para poder aprovisionarse del gas desde el punto de operación de la planta separadora criogénica hasta el punto de uso. Tampoco usted tendrá que asumir los riesgos por el manipuleo de los gases, tanto en estado líquido como en estado gaseoso, por el uso de cilindros, cisternas o isotanques. Además, tampoco usted tendrá riesgos de poder contar o tener un déficit del abastecimiento del mismo. Dado principalmente por la coyuntura actual, en la cual la oferta está limitada, usted se puede convertir en su propio productor tanto de oxígeno como de nitrógeno gaseoso. Para la industria minera, el uso de las plantas de generación de oxígeno y nitrógeno gaseoso supone muchos beneficios. Dado principalmente que la ubicación de la industria minera está localizada en lugares remotos, la mitigación o eliminación de los riesgos asociados al aprovisionamiento de los gases y también la eliminación de los costos logísticos es de vital importancia. Además, usted podrá controlar en todo momento caudal, presión y pureza del gas que está generando, asociado al uso de nuestras herramientas electrónicas, las cuales van a representar un alto grado de confiabilidad y una producción ininterrumpida del gas. También, suponer una inversión en una planta de generación tanto de oxígeno como de nitrógeno tendrá una repercusión de un retorno de inversión menor un año versus que usted tenga que estar comprando los gases por una planta de separación criogénica. Por último, las principales aplicaciones de oxígeno y nitrógeno en la industria minera son las siguientes. Para el caso del nitrógeno, tenemos el llenado de neumáticos de camiones de acarreo y equipo pesado en el traction. Segundo, tenemos el uso de nitrógeno gaseoso en el proceso de flotación cobre-molibdeno, en el cual se utiliza el nitrógeno para buscar eficiencia en el uso del consumo de sulfidrato de sodio, también conocido como NASH. El uso de nitrógeno gaseoso supone de un ahorro hasta el 50% en el consumo de este insumo. Y por último, tenemos el uso del nitrógeno en aplicaciones de refinamiento de metales, en los cuales obtendremos cátodos de mineral de alta pureza y el uso del nitrógeno para eliminar los contaminantes del medio ambiente. En el caso del oxígeno, tenemos las siguientes aplicaciones. La primera es el uso del gas en el proceso de flotación de mineral de oro con cianuro. La siguiente es el uso del oxígeno gaseoso para el proceso auxiliar de plantas de tratamiento de agua en reemplazo al aire forzado. También utilizamos oxígeno para procesos de oxicorte y uso de metalmecánica. Y además tenemos el uso del gas para los procesos de alto horno y fundición de minerales. Si desean mayor información sobre nuestros productos y soluciones de nitrógeno y oxígeno gaseoso, los invitamos a seguirnos en nuestros canales de comunicación autorizados o comunicarse con un asesor técnico especializado de Atlas Copco. Muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.